Bienvenidos a Tu Deporte al Día, el espacio que reúne lo más importante del deporte en nuestro municipio. Para el capítulo de hoy tendremos la entrega de la premiación de los Juegos Comunales 2016. Nos encontramos con Natalia Rodríguez, la campeona de los Juegos Comunales de Tejo. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia en estos Juegos Comunales? Muy buena. ¿Cómo te sentiste en el torneo? Muy bien, estuvo muy chévere el partido. ¿Cómo te preparaste para participar en estos Juegos? No, pues la verdad no. Fue un momento a otro y fue en San Jorge, en el centro, al frente de la capilla. ¿Qué es lo que más te gusta del tejo? ¿Por qué escoger el tejo como deporte? Pues, no sé, ese día estábamos ahí con mi familia compartiendo y pues estábamos en la premiación y... ¿Cuáles fueron tus mejores rivales? Las que quedaron de segundas y pues, sí, las que quedaron de segundas, Jenny Martínez. ¿En dónde competiste? En San Jorge Centro, al frente de la capilla. Regálame una invitación para que las niñas como tú se incentiven para participar en estos Juegos Comunales del 2017. Bueno, pues les hago la invitación para que jueguen, se divierten. Eso más que todo es como juegos familiares, salidas y entretención. Vamos a un corte comercial y al regresar estaremos en la premiación de los Juegos Comunales. El día de hoy estamos realizando la premiación de los Juegos Veredales y Comunales 2016. Hoy estamos premiando las diferentes disciplinas. Tuvimos campeón de fútbol de salón, veredal masculino, mini tejo y tejo en el sector veredal. También estamos en la parte urbana, estamos premiando también cuatro disciplinas, que es fútbol de salón femenino y masculino, baloncesto femenino y masculino, voleibol mixto, también mini tejo y tejo. ¿Cuáles fueron los equipos que más resaltaron en estos juegos? En la zona urbana, el equipo campeón de fútbol de salón masculino, La Concepción, fue el campeón. En femenino fue el Bolívar 83, esos fueron los campeones de fútbol de salón. En baloncesto, el equipo de San Carlos, tanto femenino y masculino, quedaron campeones. Y voleibol quedó Prados del Mirador. ¿Qué va a haber de premiación para estos equipos? Los primeros puestos de los campeones se les va a entregar trofeo, uniforme, medalla e implementos deportivos. Igualmente al segundo y tercer puesto se les va a entregar una camiseta de presentación, implementos deportivos y medalla. ¿Cómo van a ser los Juegos Comunales y Veredales de este 2017? En este 2017 iniciamos Juegos Veredales a partir de abril, o sea, desde ya estamos invitando a todos los presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas para que desde ya se inscriban, soliciten la planilla y participen. En Juegos Veredales iniciamos en abril y los Juegos Comunales Urbanos los arrancamos en el mes de septiembre. Así que desde ya la invitación a todos los presidentes de las juntas de acción comunal a que se acerquen a la estación del tren, reclamen su planilla y participen de estos Juegos Comunales 2017. Esta administración está orientada a reactivar la construcción comunal, la integración, la convivencia a través del deporte y la recreación. Y por eso uno de los proyectos que quisimos incluir en el plan de desarrollo y que vamos a profundizar es la actividad deportiva comunal, los Juegos Comunales. Bueno, un cordial saludo para todos. Hoy estamos premiando los Juegos Comunales y Rurales que se desarrollaron en el año 2016. De igual manera estamos haciendo entrega de la indumentaria para los profesores, tanto de actividad física como deportes. Y estamos también haciendo entrega formal de la unidad móvil de la buseta, de una buseta de 13 pasajeros que nos permitirá llegar a
a los diferentes sitios más alejados de Zipaquirá, con deporte, con cultura, con actividad física y con recreación, mejorando la calidad de vida de los zipaquireños, de una moto que nos ayudará mucho en la parte administrativa y en el desarrollo de las diferentes actividades y eventos del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá, y mostrando también la adecuación y remodelación que tuvo nuestro furgón, que también nos garantizará que la desconcentración que nosotros manejamos en los diferentes barrios y sectores pues se pueda desarrollar de manera eficaz y eficiente, ya que muchos de ellos no cuentan con colchonetas ni con implementación deportiva que permita desarrollar de una manera de una mejor manera las actividades deportivas que nosotros desconcentramos a través de las escuelas de formación deportiva. Quiero agradecer a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal por la participación en estos juegos. Integramos aproximadamente a 1,000 personas en las disciplinas deportivas del fútbol de salón, la categoría masculina y femenina, del voleibol, categoría masculina y femenina, aparte del tejo, del mini tejo y del baloncesto también categoría femenina y masculina. La parte rural solo se desarrolló las disciplinas deportivas de fútbol de salón y tejo y mini tejo. Entonces, con este evento, no solo queremos felicitar y agradecer esa participación de esas personas, sino también mostrar el compromiso que tiene la administración municipal de llegar a los diferentes sectores, de mejorar la cobertura que nosotros desarrollamos en el año anterior. El año anterior fue un año de acomodación, de diseño de nuestro plan de desarrollo, de el inicio de las actividades que nosotros vamos a manejar en el cuatrenio, y en este año 2017 vamos a hacerlo de una manera más contundente que permita que la sociedad zipaquireña, a través de la integración, pueda practicar deporte y cultura, y pues salgan de ahí también no solo deportistas y artistas, sino que también genere que se respete la diferencia y que haya sobre todo un respeto y la tolerancia que en este tiempo, en esta actualidad, nos hace tanta falta. Gerente, por último, una invitación para que las personas participen en los Juegos Comunales del 2017. Invitar a los presidentes de las juntas de acción comunal o las personas que así de pronto no estén vinculadas con la junta, que quieran participar en los juegos tanto rurales como comunales del año 2017, que se acerquen al instituto, al llamado que hizo la semana anterior las directivas del instituto para socializar los requisitos para poder participar en estas justas deportivas. También queremos quiero comunicar a través de esta oportunidad que nos da pues Aprecus que estamos reuniendo a los presidentes de las juntas, de los cuales quedaron campeones en el año 2016, para que nos vayan a representar a los zonales departamentales. Ya el interdepartamental nos comunicó y ya nos envió una convocatoria con un reglamento que permitirá que nosotros ya nos preparemos fuertemente para hacer una representación decorosa del municipio de Zipaquirá en estos juegos. Vamos a un corte comercial y al regresar estaremos en nuestra sección ¿Sabías qué? Con Pablo Arias. De nuevo nos encontramos en este espacio para hablar sobre temas muy importantes para nuestra salud, para su prevención y para la recuperación, especialmente de lesiones deportivas y aspectos laborales. Mi nombre es Pablo Arias, yo soy el propietario y gerente del Centro de Readaptación Funcional, que queda ubicado en la carrera 19, en el barrio El Reposo. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, como es el tendón de Aquiles. Cómo es su estructura, cuáles lesiones se pueden presentar, cómo las podemos prevenir y también de alguna manera cómo podemos superar lesiones que se presenten desde el punto de vista inflamatorio. Y fundamentalmente hoy vamos a hablar de un tema que es posoperatorio y pues cómo podemos nosotros cuidarnos para que no se pueda presentar un tema tan delicado como este, porque es una de las lesiones que más incapacidad puede llegar a registrar. Entonces, bienvenidos a nuestro espacio. Y saben que estamos siempre dispuestos a aclarar cualquier duda, cualquier inquietud en nuestros contactos, en nuestros números telefónicos que ya se los hemos expuesto anteriormente.
y a través de nuestro correo electrónico y en el Facebook aparecemos como Centro de Readaptación Pablo Arias. Entonces, a continuación vamos a empezar a hablar sobre temas muy importantes acerca del tendón de Aquiles, cuáles son sus causas, cuál es la etiología de la lesión y cómo podemos llegar a superarlo de alguna manera práctica y de una manera conservadora en la casa. Bien, el tendón de Aquiles es uno de los tendones más importantes del cuerpo humano. Es el tendón que quizás soporta la mayor parte del peso del cuerpo y que mantiene el cuerpo en una posición de pie. Entonces, es una estructura que cobra gran importancia debido a su protagonismo, especialmente en la marcha, en el momento de correr y a la hora de simplemente estar de pie. Todos los músculos de la pantorrilla, especialmente los gemelos y otro músculo que se encuentra por la parte de abajo de los gemelos, que se llama sóleo, confluyen a este tendón. Es un tendón que en condiciones normales puede llegar a soportar un peso de hasta 700 kilogramos. Diríamos que aproximadamente puede llegar a soportar casi una tonelada cuando está en condiciones normales, cuando no está inflamado, cuando está sano. Pero hay actividades que pueden llegar a inflamarlo. Entonces, tenemos que tener mucha atención cuando nosotros desarrollamos alguna actividad que implique permanecer mucho tiempo de pie y cuando queramos correr o hacer alguna actividad de ejercicio o actividad deportiva. Entonces, hay que utilizar zapato adecuado. El calzado es fundamental para prevenir muchas lesiones de este tipo. Si nosotros vamos a correr, tenemos que utilizar un zapato que nos permita que haya una correcta amortiguación hacia el talón, porque todo lo que ocurra hacia el talón puede generar inflamaciones hacia el tendón de Aquiles. Hay zapatos que ya por su desgaste pueden llevar a que el pie adquiera posturas completamente diferentes, pueden llevar a que el pie asuma una postura como esta o esta hacia el otro lado. Entonces el tendón empieza a trabajar mal y es como si nosotros andáramos nuestro carro con las llantas desalineadas. Entonces inmediatamente el tendón empieza a soportar fuerzas no está acostumbrado y no está diseñado. Entonces eso puede llevarnos a tener inflamaciones severas. Cuando ocurren dolores en esta zona, nosotros tenemos que estar muy pendientes del tamaño del tendón. Si el tendón vemos que se engrosa, eso quiere decir que ya existe una tendinitis. Normalmente las tendinitis son como el preaviso a que puede llegar a ocurrir una lesión mayor. Entonces tenemos que estar muy pendientes de dolores que se presenten en la zona del talón y hacia la zona superior del tendón, hablando ya propiamente de la unión entre músculo y tendón, la unión músculo-tendinosa, que es donde termina el músculo, que viene rojo y se convierte ya en un tejido blanco, que es el tendón. Entonces hay que estar muy pendientes de que esta zona no se engrose más de lo normal con respecto al otro, o si vemos algún cambio que ha venido siendo progresivo y que se manifiesta también con dolor. Entonces, de primera mano, lo que nosotros podemos empezar a colocar es hielo directo, como lo estoy yo haciendo en este momento. Es muy importante que si yo coloco hielo directo en la zona, tengamos que hacer movimientos circulares y movimiento permanente para que la piel no se vaya a quemar por efecto del hielo, ¿ya? Entonces es muy importante mantenerlo en movimiento y no dejar que esa inflamación aumente. Recordemos que cuando se coloca hielo directo no se debe colocar en promedio más de 10 minutos. El hielo debe tener unas pausas de más o menos una hora. Se debe colocar 10 minuticos cada hora para que de esa manera nosotros no perdamos el objetivo principal, que es desinflamar. Ya vamos a terminar aquí de colocarlo. Aquí propiamente estamos tratando a una persona que ha tenido una cirugía de tendón de Aquiles. En este caso, ¿qué pasó con él? Él tuvo una ruptura del tendón. Es una ruptura que se presentó debido a una actividad para la cual el tendón no estaba preparado. Tuvo una sobrecarga y pues normalmente esto ocurre cuando han habido lapsos de tiempo de mucha pausa, por ejemplo, sobre todo en personas que son
muy sedentarias o personas que tienen que estar en un trabajo donde permanecen en oficina y llevan a cabo una actividad explosiva, una actividad espontánea, y normalmente el tendón no está preparado para movimientos potentes, súbitos, explosivos, y puede llegar a sufrir daños estructurales. En este caso, pues tuvo una ruptura completa y ya fue en este momento operado. Eso se llama una tenorrafia. Bien, ejercicios prácticos para prevenir lesiones. Es muy importante que nosotros, antes de cualquier actividad, realicemos un muy buen estiramiento. Siempre debemos tener en cuenta que la forma correcta de calentar es primero realizar una activación general, realizar trotes, ejercicios que nos aumenten la temperatura corporal, y seguido de eso nosotros tenemos que estirar. El estiramiento es fundamental para que el músculo trabaje adecuadamente y podamos nosotros prevenir lesiones. Estiramientos como estos nos pueden servir muchísimo para que haya un correcto comportamiento mecánico del músculo y por consiguiente del tendón. Recuerden que los estiramientos no deben bajar de 15 segundos. Cada estiramiento es importante que dure en promedio 15 segundos, no menos de 15 segundos. Muy bien, ahora, ¿cómo podemos nosotros fortalecer? Entonces, hay ejercicios utilizando un andén o en la escalera de la casa. Después de que el cuerpo ya está caliente y que ya se ha activado, entonces nosotros podemos realizar ejercicios como, por ejemplo, empinarnos, descargando el peso del cuerpo sobre los dos pies durante un periodo de 15 a 20 segundos e inmediatamente estiramos. El estiramiento de 15 segundos, como ya lo dijimos anteriormente, cambiamos de pie, estiramos el otro pie también y volvemos a empinarnos. De esta manera nosotros estamos fortaleciendo tanto el grupo muscular como la unión entre el músculo y el tendón, que es la zona más frágil y por donde normalmente se rompe el tendón. Es muy importante que tengamos en cuenta que esta lesión ocurre normalmente en personas el mayor número de lesiones y que registra mayor factor de riesgo es entre los 35 y 45 años de edad. Se presenta más en hombres que en mujeres. Normalmente de cada 100 hombres se lesiona una mujer de tendón de Aquiles. Las mujeres se lesionan más por accidentes, eventos traumatológicos o porque realizan alguna actividad deportiva de alto rendimiento. Normalmente mujeres atletas, mujeres que corren sobre pavimento, pueden llegar a presentar esta lesión. Pero normalmente ocurre más en hombres, y hombres sobre todo que manejan una vida sedentaria y que tienen que fin de semana jugar, o sea que son deportistas de cada 8 días o cada 15 días. Entonces son músculos que pues no vienen muy entrenados y que se les exige de una manera muy fuerte en el momento de la competencia, en el momento de un partido de fútbol, en el momento de jugar tenis, en el momento de simplemente por ahí una actividad donde tocó salir a correr espontáneamente y el tendón se rompió. Entonces, normalmente el mayor factor de riesgo se presenta entre los 35 y los 45 años de edad. Bien, espero haya sido de mucho interés y haya servido a todos ustedes esta información práctica para sus vidas, información práctica para nosotros poder prevenir lesiones tan delicadas como esta, que es la ruptura del tendón de Aquiles. Sabemos de la importancia que es prevenir obviamente va a salir mucho más económico que curar. El fortalecimiento es fundamental, el estiramiento antes de cualquier actividad. Es muy importante tener en cuenta los factores de riesgo que como dijimos anteriormente, la edad entre los 35 y los 45 años en varones. Las mujeres que les gusta hacer su deporte y que lo hacen regularmente en un número de sesiones mayor a 3 veces por semana, es fundamental que tengan en cuenta su alimentación, su estiramiento, su hidratación. Hay que tener en cuenta que esto es una lesión muy incapacitante. Normalmente son lesiones que pueden cubrir de incapacidad casi de 7 a 8 meses y el panorama deportivo es muy incierto. Entonces es supremamente importante que tengamos en cuenta
todo esto que acabamos de hablar hoy para que podamos tener una vida sana y poder no alejarnos ni de los escenarios deportivos ni de nuestro escenario laboral. Soy Pablo Arias, siempre a la orden para cualquier inquietud en nuestro centro de readaptación funcional, ubicado en el barrio del Reposo en la carrera 19. Nosotros, como lo dije anteriormente, hacemos readaptación funcional, recuperamos a través del movimiento y la actividad física, y lo que hacemos es, a través de nuestro trabajo, hacer que su vida sea sana y que podamos prevenir muchas lesiones y podamos superarlas también de una manera rápida y de una manera efectiva a través de nuestro profesor. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima emisión de Tu Deporte al Día.